Gracias, muy buenas tardes. Información en vivo. Sí, efectivamente, estos ya son hechos que van más allá de una marcha pacífica, atacar la casa del gobernador con piedras y palos, cuando él se encontraba precisamente en momento del almuerzo en un segundo piso de su vivienda y fue sorprendido por la cantidad de personas que llegaron hasta la calle Cusco con Lambayeque y también esquina con la avenida 2 de Mayo, es donde es la ubicación de propiedad del gobernador regional Luis Oscar Salazar, insistiendo que salga, que se retire, que vaya. Y esto habría sido motivado justamente por esta gente que no está de acuerdo con lo que por lo menos habían planteado inicialmente, es decir, hacer un paro de 48 horas sobre el paro que ya estamos llevando desde hace más de 22 días y concentrar toda su atención aquí en la ciudad de Puerto Maldonado. Y esta vez, pues llegando a este extremo, violentar a quien salió por la ventana. Estamos perdiendo la comunicación. Por favor, dinos, Gilbert, ¿a quién estamos viendo en imágenes? Vemos a una persona en la ventana con un arma. ¿Quién es el que está saliendo? ¿Es el gobernador? Él es el gobernador Luis Otsuka Salazar, quien, pues al verse prácticamente rodeado, Rodeado. sacó esta carabina y comenzó a disparar al aire, porque no hemos visto que dispara al cuerpo, y Claro. que los, en este caso, los manifestantes, que ya en acto vandálico, pues lo que hacen es responder con piedras y palos, y que ellos habían iniciado la gresca. La Policía Nacional recién hace un momento pudo llegar un nuevo contingente para poder dispersar a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas, y de esta vez también tener la, digamos, la tranquilidad que se pueda dar, porque los vecinos de este lugar son los que han dado también la voz de alerta desde que muy temprano ya intentaban ingresar a la vivienda de Luis Otsuka Salazar. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay que recordar que ya los hechos violentos son los que están teniendo estas consecuencias y manteniendo esta agenda, ¿no? Como pretexto de lo que viene ocurriendo en la ciudad capital y más aún luego de esta reunión que sostuvo el gobernador el día de ayer con el premier Otárola, aquí en el Fuerte Pachacútec, donde habrían acordado desbloquear la vía desde Puerto Maldonado hacia Mazuco para poder salir hacia Cusco y Puno. Este es el momento que estamos viviendo, lamentablemente, Vamos a para ver en este nosotros. momento, Gilbert, vamos a describir un poco tus imágenes, lo que nos acabas de decir, un momento de tensión terrible, lo que estamos viendo, Madre de Dios, desbordado en este momento, de verdad, ¿en qué situación tan compleja nos encontramos? Estamos viendo que la turba ha llegado hasta la casa del gobernador regional y él se ha visto en la necesidad de sacar un arma. Ha sacado una carabina y está disparando al aire, porque ya hemos visto que en otras ocasiones a los políticos le han incendiado la casa. Entonces, él ha visto que la casa ha estado rodeada y ha disparado al aire. Según tus imágenes, después ha llegado la policía. Después hemos visto la policía, pero los vándalos han tirado piedras, Gilbert, a la casa. Así es, piedras y palos y otros objetos contundentes con la única finalidad de sacar al gobernador y posiblemente, pues, seguro, pues, como ha ocurrido y lo acaba usted de describir, ¿no? En otros departamentos donde han quemado prácticamente la casa de algunos políticos. Ese es el panorama que tenemos aquí en la ciudad de Puerto Maldonado en estos momentos y se espera, pues, que el control sea de inmediato porque la Policía Nacional, al parecer, no se da de abasto y esto lamentablemente perjudica a nuestro departamento que ya está prácticamente ahogado, pues, de hambre, de falta de alimentos y todo lo que sabemos en estos días que se está reclamando desde Madre de Dios. Vuelvo a reiterar, el pedido que en mayoría hace la población, que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere trabajo, pero bueno, ahí están las cosas y son las imágenes las que no nos permiten mentir en lo que estamos afirmando. Tenemos ahora la otra parte de tus imágenes y estamos viendo a los vándalos, casi todos están con la cara tapada y vemos cómo están llenando, tirando, apedreando la casa del gobernador. Es una turba de gente que está, bueno, hemos visto lo que has registrado, terrible, terrible lo que pasa. Han llegado hasta la casa del gobernador, todos con el rostro cubierto y él sale después que le han reventado las lunas y como tú dices, ya ha pasado antes, es muy posible que él haya sentido que le
lo iban a sacar de la casa, le iban a incendiar la casa, de repente está con la familia adentro, es la hora del almuerzo y se ha defendido con esta escopeta. La policía en este momento está defendiendo la casa, hay un enfrentamiento en la esquina de la casa del gobernador y todo está lleno de piedras. Alta tensión, Gilbert. Definitivamente, y para nosotros aún más, o sea, ni siquiera podemos, por lo menos tenían un aprecio para Exitosa, pero bueno, ahora ya no es así, no permiten ni grabar, no se puede acercar y tenemos que estar ahí dentro de esta gente que ayer, por ejemplo, nos atacaron y pidieron que no grabáramos absolutamente nada. Pero bueno, esta es nuestra labor, es nuestra función, es nuestra vocación sobre todo y también nuestra profesión y la seguimos manteniendo porque Exitosa siempre va con la información directa, objetiva, transparente y veraz. Aquí no aumentamos más comentarios de lo que vemos y eso es lo que también pedimos que la población entienda que es nuestra labor y lo vamos haciendo con mucha claridad. Gilbert, por supuesto, tú eres un profesional. Solamente para ratificar lo que tú estás diciendo, porque yo de verdad que no conozco muy bien al gobernador, tú sí, tú has grabado las imágenes, tú logras ver la cara del gobernador, yo no lo conozco muy bien, por eso tú que estás en el lugar de los hechos, es el gobernador quien agarra esta arma. Así es, él es el que sale por la ventana, inmediatamente se enfrenta, ¿no? Porque él deja que inclusive las piedras caigan casi en su rostro. Así es. Y se hace los disparos al aire para persuadirlos, porque solamente habían dos elementos policiales que a ellos no los tocaban, porque ellos decían inclusive a ellos no, sino al que está disparando, ¿no? Al que se está defendiendo, y eso es lo que podemos apreciar con mucha claridad en estos instantes.